Saludos amigos de Krause Rage. En esta oportunidad les tenemos información que viene desde Rusia, donde militares han confirmado que Rusia descarta que la actividad de misiles por parte de China ponga en riesgo la seguridad nacional. Esperamos que esta información sea útil para ustedes y de su agrado. Empecemos. Rusia no considera la actividad de China en el campo de misiles un peligro ni una causa de la suspensión del tratado de misiles con Estados Unidos de nombre IM. No vemos la actividad de China en materia de misiles como una amenaza a la seguridad ni mucho menos como un motivo para suspender el tratado IM, Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, ha enfatizado este viernes el viceministro de Defensa de Rusia, Alexander Formin, a la prensa. El alto funcionario ruso ha dicho que la retirada de Estados Unidos del Tratado INF en agosto del año 2019 está en línea con la política de la Casa Blanca de abandonar sus compromisos de control para garantizarse las condiciones para dominio militar. El alto mando castrense ha aseverado que el presidente estadounidense Donald Trump lanzó falsas acusaciones contra Rusia con tal de salirse del acuerdo INF. Toda responsabilidad por el colapso del tratado recae enteramente en Estados Unidos, ha señalado. Creemos que la retirada de Estados Unidos del tratado INF fue planeada de antemano. Las acusaciones de que Rusia no respetó el acuerdo no tienen fundamento, ha destacado Formin. El alto militar ruso ha criticado las afirmaciones del ex asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, en su libro titulado La habitación donde ocurrió, en las que asegura que la no membresía de China en el tratado INF ha llevado el acuerdo al colapso. Estos comentarios distorsionan significativamente los acontecimientos reales, ha añadido. Actualmente, el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, START-3 por sus siglas en inglés, es el único acuerdo que vincula a Moscú y a Washington con la estabilidad estratégica y limita los arsenales de ambas partes, el cual va a expirar en febrero del año 2021. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y opiniones acerca de la noticia. No te olvides de suscribirte al canal y, muy importante, activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo video. Gracias por visitar Krause Rage Games, donde tú siempre estarás informado.